Hola, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a su programa Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Estamos en el segmento de Entre Mujeres, la esencia, el valor y el empoderamiento de la mujer. Mi nombre es Dana Morales y les da la cordial bienvenida. Les invito a que nos sigan a través de Facebook Live, YouTube y en todas las redes sociales todos los martes de 2 de la tarde a 3 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. Contamos con la presencia de nuestra querida amiga, docente, autora del libro El Palacio de Cristal, Poesía para el Alma, María Auxiliadora Medina. María, buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias por esta bienvenida tan hermosa, alegre, y ese ánimo que tiene. Y yo le doy gracias a Dios, bueno, por estar en este momento, llena de vida, llena de salud. Gracias, Creador del cielo y de la tierra, por darnos esta fuerza, esta fortaleza. Y le doy la bienvenida al señor Enrique Calderón y a su familia, que lo está acompañando. Felicidades por ese esfuerzo que están haciendo de acompañarlo aquí en este programa. Definitivamente, María, muchísimas gracias. Hoy Entre Mujeres tenemos al invitado especial. No es solo Entre Mujeres, pero bueno, vamos a seguir. También tenemos de la misma manera a mi estimada colega autora del libro Imparable, Marisol Hernández. Marisol, bienvenida. Gracias, Ana. Buenas tardes. Bueno, tenemos gracias a Dios también por otro día más y por un programa más. Y bueno, para todos los televidentes, bendiciones también que nos estén mirando. Y bienvenido, Enrique, también al programa. A tu familia también, bienvenidos por estar aquí acompañándolo. Es muy importante siempre el apoyo de la familia. Gracias. Así es, Marisol. Y bueno, ya le estamos dando la bienvenida a nuestro querido invitado especial el día de hoy, que ha viajado desde la ciudad de Los Vientos. Contamos con la presencia de un invitado especial que nos acompaña desde Chicago. Él es empresario y una persona visionaria. Él es Enrique Calderón. Enrique, bienvenido y bienvenida a tu estimada familia, tu esposa. Como Marisol lo dice, la familia es importante que siempre esté apoyándonos. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Marisol. Estoy muy agradecido primeramente con Dios por las oportunidades que se nos van presentando en el camino, y una de esas es haber conocido a Alejandro. Gracias por la invitación, Alejandro, a este programa también. Estoy muy bendecido, gracias por el apoyo de mi familia también, que la tengo, especialmente de mi esposa, que siempre está en mi mano. Pues gracias a Dios, hoy estamos aquí, y pues muy agradecido con todo el equipo por la tremenda bienvenida que me han dado. Muy agradecido y gracias por la bienvenida. Es un honor, Felipe, Enrique, por tenerte aquí. Creo que la emoción está a flor de piel porque estamos cambiando hasta de nombres. Ya digo ella, o ella se está pasando del lado femenino, pero no te sientas así, Enrique. Somos Entre Mujeres y hoy invitado especial. Un caballero a nuestro lado. Se contagia la energía. Sí. Bueno, de la mano agradecemos a nuestro equipo de producción, Antonio Cortalino, que nos da este soporte desde México, y quien es programador certificado por medio de Google, y pues sobre todo al señor Alejandro Aguirre por siempre estar apoyándonos en todos nuestros proyectos. El tema del día de hoy es reducir, reutilizar y reciclar. Concientizándonos para un mundo más limpio y libre de plásticos. Así que ya lo saben, el tema del día de hoy vamos a tratar sobre cómo aprender a reciclar, por qué es importante reciclar, y sobre todo, empezar a educarnos en esa parte. Pero no vamos a dejar pasar el día que ya tenemos en celebridad este mes de julio. Todos están saliendo fuera de la ciudad, se van a acampar, están teniendo quizás un barbecue o la reunión con la familia. Claro, en las playas. En las playas, y híjole, de ahí viene lo que es ¿qué se celebra para este jueves? ¿Ustedes quieren compartir o? Okay, bueno, vamos a compartir aquí qué tenemos el jueves. Es el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Es el día de fiesta nacional que se celebra cada 4 de julio en los Estados Unidos. Este día marca la firma de la Declaración de Independencia en 1776, en la cual el país proclamó su separación formal del Imperio Británico. Así que esa es una breve introducción de lo que es el 4 de julio. Pues bueno, celebración, conmemoración, lo importante es que estemos con la familia y
que aprendamos a reducir, reutilizar y reciclar. Más adelante vamos a tener unas breves encuestas para que nuestro invitado de honor que tenemos por aquí. Y bueno, vamos a entrar este tema. ¿Por qué reciclar? ¿Por qué creen que es importante reciclar? María, Marisol, sé que tiene mucho que compartir a la gente que nos está escuchando por ahí. Saludos y bienvenidos. Hace rato estábamos hablando de los colores, ¿verdad, Marisol? Cada complemento que hay, cada basurilla que tenemos por ahí, tiene que ir en su lugar adecuado. Y la verdad, yo no tenía esa costumbre, ustedes la tenían. Estamos trabajando en ello. Fíjate que hoy Dana en la mañana estaba hablando con mi niña y ella va aprendiendo, ¿no? También va aprendiendo porque en la mañana le fueron a comprar un jugo y le dieron los popotes. Sorbeto, vamos. Sí, los straws. Y me dice, mami, esto ya no es bueno. Le digo, ¿por qué? Y yo también, inocente, ¿no? Le digo, ¿qué? Está roto. Dice, no, dice, este con esto se mueren las tortugas. Y digo, ¿en serio? Sí, dice, eso ya no es bueno usarlo. Y le digo, pero está muy grande, eso no se lo va a comer la tortuga. Ya también está diciendo. Pero no, fíjate, ella dice, no, mami, eso es plástico. Es plástico. Y eso se va al agua, las tortugas. Sí. Entonces, mira, ya, ella pues, sabe eso. Y es muy importante pues empezar a aprender y ponerlo, pues hacer el reciclaje correcto, ¿no? Sí. Con referencia a lo que está mencionando Marisol, pues sí, dice que el plástico es un material que el planeta no puede digerir. El plástico tarda cientos de años en descomponerse en el medio ambiente, hasta 1000 años según el tipo de plástico. Duradero para el objeto de desechable. Es un error de consecuencias catastróficas a nivel global. O sea, si estamos hablando de que el plástico no se recicla, así por así, que se tarda miles de años, y nosotros como seres humanos cometemos el gran error de utilizarlo todos los días, ¿tú te imaginas? Según los científicos, han descubierto 5 islas en el Océano Atlántico y en el Océano Pacífico, de montañas de plástico. Y la causa y consecuencia es la muerte de las ballenas, de los de las tortugas. Se intoxican con el plástico. Pero, o sea, ahí viene el punto de que hay intoxicación en la vida marina y de ahí viene la intoxicación para nosotros mismos. Ahí entra lo que dice la ley, lo que da se te debe, ¿verdad? Tanto bueno como malo. Y al tener ya los pescados intoxicados, ¿qué nos llevamos a la boca? Químicos. Y por eso es importante que debemos de concientizar. Y yo sé que Calderón nos va a compartir algo de que usas plásticos en el restaurante, porque ya escuchamos, él es dueño de un restaurante, y me imagino que tú tienes en mente todo lo que son los popotes, los straws, los sorbetos, como les llaman en diferentes países. ¿Has concientizado en eso? Sí, primeramente es un tremendo tema, mucha gente la necesitamos, mucha gente no sabemos cómo reaccionar cuando alguien nos dice que tenemos que reciclar algo, no sabemos qué reciclar, entonces este es un muy buen tema. Referente a la pregunta, sí estamos nosotros trabajando en tratar de utilizar lo menos posible que se pueda, como plásticos sí, o cosas que dañen al medio ambiente. Entonces sí usamos papel, cosas como Marisol dice, los sorbetes o los popotes, son pequeñas cositas que pueden ir acabando a la humanidad, ¿verdad? Sí. Más que todo a las especies marinas, a donde más está perjudicando. Entonces sí estamos tratando de quitar lo más que se pueda. Hay cosas que aún no se pueden quitar porque no han llegado, se puede decir, a reemplazos. Sí. Pero hay que trabajar para buscar formas de reemplazarlos. Sí. Todo lo que es daño para nuestro medio ambiente. Igual como, pues yo sé que usted es del Ecuador, ¿verdad? Sí. Nació en el Ecuador, pero está viviendo su vida aquí.
y sé que el Ecuador es la mitad del mundo, vive en el meridiano del Greenwich, y bueno, entonces me imagino de que usted sabe lo que es el cuidado de nuestro planeta, que nuestro planeta es lo más lindo, lo más maravilloso que Dios nos pudo regalar. Digamos que es nuestro hábitat, el que tenemos que cuidar. Usted como dueño del restaurante, como persona, ¿qué mensaje le daría a la comunidad, a las personas que nos están viendo, para concientizarnos a no caer en ese error que como seres humanos estamos cometiendo, dañando a nuestro planeta? Pues sí, primeramente, lo más importante sería que aprendamos a reciclar las cosas para que enseñemos a nuestros hijos, para que ellos son los que van a tener nuestro futuro. Entonces, si nosotros nos enseñamos a ellos a reciclar, a usar papel en vez de plástico, sería muy importante para que ellos cuiden lo que vamos a dejando, porque ya está muy determinada, está muy deteriorada, perdón. Entonces, sí fuera muy importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos para que ellos vayan cultivando y mejorando, sí, lo que ya está un poco de nuevo, sí. Y pues también yo pienso que cuidar las plantas es una de las partes más importantes, porque las plantas, se puede decir, son la vida. La vida, lo que nos provee, hay muchas cosas que ya todos sabemos, ¿verdad? Entonces sí es muy importante, más que todo educar a nuestros hijos. Y hay veces, como Marisol dice, a veces nosotros tenemos que enseñarles algo, pero ellos nos enseñan a nosotros. Entonces eso es muy bueno. El tema del reciclaje pues se está tomando ya muy en serio debido a la, como dijo Enrique, la devastación de nuestro planeta, como todos nosotros sabemos, ¿verdad? Sí. Científicos han dicho que ya no vamos a poder parar esto, ¿verdad? Si seguimos las reglas del reciclaje, lo que podemos hacer es alargar el tiempo de tener esta catástrofe que ya se está mirando, ¿verdad? Pero es muy difícil, la verdad, la falta de cultura, la falta de educación de nosotros como padres, ¿verdad? Porque no estamos enseñando a nuestros hijos. Es más, seamos sinceras, ¿quién de ustedes tiene los cuatro colores en casa? Todavía no, pero estamos en el proceso todavía. Como seres humanos estamos en la obligación de hacerlo. Entonces vamos a hacer el proceso para que esto sea un cambio. Si nosotros lo hacemos, lógicamente nuestros hijos van a seguir el modelo, el paso a seguir. Y bueno, entonces, para un futuro, vamos a tener prácticamente una tierra limpia, sana. Vamos a recibir un oxígeno limpio. Vamos a tener nuestras plantas vivas, produciendo buen oxígeno, sano, limpio. Nuestros animales van a estar sanos. Vamos a comer carnes buenas, limpias. Vamos a tener una flora y una fauna rica, abundante. Esa es la meta del reciclaje, ¿no? O por lo menos guardar lo que todavía tenemos un poco por ahí. Porque los seres humanos somos terribles. Es lamentable decirlo, pero somos terribles. ¿Ustedes han visto cómo maltratan a los animales a veces también? ¿Cómo no cuidan la tierra, la deforestación que se está viendo en la selva? En los montes que tenemos, aquí Ecuador tiene selva, México tenemos selva, entonces estamos acabando con el medio ambiente y luego nos preguntamos, ¿por qué? Porque nos enfermamos, porque nuestros ríos se están secando, esos climas, la calor, esos cambios de cambiar. Yo creo que, Dana, esto es muy importante también en el área donde uno está, ¿no? Qué bueno que no estamos aprendiendo de esto para empezar con nuestra propia área, porque... lamentable, el área del hispano es el área donde está más perjudicada, porque si tú te das cuenta, en el área de personas diferentes, sí, no para los hispanos, reciclan, ellos son muy ordenados, ellos sí, yo te puedo decir que ellos tienen los cuatro pasos para reciclar, y eso es que uno no lo hace, y a veces también el dueño de la casa o de los edificios, no ponen adecuado pues los containers para hacer el reciclaje, entonces la gente pues no lo hace todo revuelto, pero creo que esta voz que uno está sacando adelante, pues yo creo que también los dueños tienen que poner acción para que la gente pues
haga las cosas adecuadas, porque nos ponen cuatro botes afuera de una casa y pues toda la basura se va ahí. Pero cuando ellos empiezan también a ayudar a la gente a poner los botes adecuados, pues la gente ya va a ir bien. Sí, tienes toda la razón, Marisol. Y no queremos que escuche que hay una discriminación entre nosotros los hispanos, como se ha dicho. Peor enemigo de un hispano es otro hispano. No, estamos aclarando que eso es lo que somos. Como Marisol lo dice, en el área de los hispanos es penoso escuchar eso, pero es la realidad. Y yo sé que todos los que nos están escuchando vamos a concientizarnos. ¿Para qué no nos digan los hispanos, verdad? Vamos a aprender a investigar. Vamos a aprender a compartir, a educar a nuestros hijos de este tema que es tan importante. Como les digo, científicos dicen, ya no vamos a poder parar esto. Si seguimos las reglas, vamos a poder alargar a que nuestros hijos todavía disfruten una vida mejor. Los cambios climáticos están a la vuelta de la esquina. Estamos teniendo lluvias cuando ya no tenemos que tener lluvias, porque estamos teniendo frío cuando ya no tenemos que tener frío. Y ese calor cuando no tenemos que tener calor. Es un tema realmente bien amplio y pues necesitamos tener un científico totalmente para que nos explique todo esto que está pasando a nivel mundial. A nivel mundial es triste ver esa basura y pues claro que sí, las áreas, también hay diferentes áreas en las que ya empezaron a trabajar en lo que es el reciclaje. Yo recuerdo hace 5 años que vivía, no, 3 años que vivía por Park Slope en Nueva York. Empezaron a repartir los contenedores que son color café, para la comida. La comida orgánica, todos los desechos de comida orgánicos, y teníamos que empezar a ponerlo ahí. Pero como lo dijo Marisol y María, y también está aquí el compañero Enrique, no estamos acostumbrados y se nos hacía difícil. Bueno, yo escuchaba el comentario de una amiga que me decía, a mí no me gusta hacer eso porque la casa tiene un olor raro. Y yo digo, imagínate, una casa con olor raro, pues es lo que nosotros estamos comiendo. Y pero pues obviamente nuestro cuerpo tiene todo el estómago y el líquido ácido que digiere la comida, pues no estamos comiendo así, bueno, si no también vamos a hacer. Pero es muy importante empezar a tener todo eso, y poco a poco en la ciudad de Nueva York ha ido ampliando sus condados, repartiendo este tipo de contenedores. Sí, son muy pequeños, yo creo que la razón por la que hicieron pequeño para no aguantarla tanto en la casa, y es cierto que, como le dicen en inglés, pues, me pasaba como 2 veces por semana. Ahora en donde estoy, yo estoy en un área de donde estamos hispanos y asiáticos, y es una pena decirlo, no estamos. No estamos, yo trato de seguir la regla, ¿verdad? Pero no estamos siguiendo la regla tal y como es. Hay mucha gente que no le importa. Las bolsas en esa área, las bolsas de plástico, están usando bastante, y a veces uno tiene sus bolsas para reusar, que son de papel o de tela, pero a veces uno dice, ay, me salí sin tela, que me den uno de plástico, y no estamos concientizando en esto. En los restaurantes, tocando con Enrique, yo colaboro también en un restaurante, y créanme que los clientes llaman y dicen, quiero plástico, les mandan una caja, su comida ahí viene acomodadita, yo quiero plástico, no quiero la caja porque se me enfría la comida, o por favor mándeme platos desechables y cucharas desechables. Estamos en casa, podemos utilizar lo que tenemos ahí para evitar estos plásticos, pero la gente no está consciente, no estamos conscientes. Como María lo dice, estamos en el proceso, y en el proceso nos estamos tardando. Yo sé que estaba comentando con mis amigas, compañeras de equipo, que para este tema hubiese sido muy importante tener a una gran amiga, escritora, poeta, sobre todo que se dedica al medio ambiente, a la forestación de árboles en Perú. Tienes Reina Soldevilla. Reina, no pudimos comunicarnos contigo, pero sé que nos vas a apoyar bastante y esperemos tenerte un día en este programa para que hablemos de cómo adoptar un hijo que tú andas poniendo en adopción. El arbolito. Déjame felicitar también a esta Silvia Campos, que también está haciendo, creo que sí, que está emprendiendo ese mismo proyecto. Yo más bien Silvia Campos, lo que está cortando. Ella corta árboles para el cableado que va a evitar esas ramas obstruyan el cableado.
pero tampoco lo está plantando. Y también hace, bueno, y también hace jardinería. Si estás contando, tienes que plantar. Sí, a veces ese es un negocio que la ciudad también lo merita, ¿verdad? Porque dice, no puedo tener un cableado, que esté un árbol que esté obstruyendo, obstruyendo el cableado. Entonces, pues, nosotros, como digo, nosotros los seres humanos estamos empezando a habitar lugares que no son nuestros. A veces, en donde yo vivo, hay animalitos que son estos mapaches. ¿Mapaches? ¿Los racuns? Mapaches, los mapaches, los racuns. Entonces, yo veo a los animalitos pidiendo por comida y me concientizo porque ¿cómo somos terribles? Estamos ocupando el lugar que era de ellos. Y ellos pues, lo que hacen es reclamar los frutos, buscan qué comer, porque nosotros hemos ido terminando con todo eso. Es por eso que yo a veces digo, ay, no sé qué va a pasar, ¿qué va a pasar con nosotros? Yo no sé en Chicago, Enrique, ¿cómo está en la parte de la, del reciclaje? Ya tienen también los cuatro colores, es una ciudad que ha empezado a movilizar, a promover el reciclaje, o aún todavía no, porque somos conscientes, ¿sabes? Estamos teniendo lo pinto. Sí, es verdad. Bueno, yo estoy muy feliz con la ciudad de Chicago porque hay áreas bastante limpias y hay áreas un poco muy limpias. Así como eso lo dijo, lamentablemente una de las áreas es de los hispanos, que no estamos haciendo nada para ayudar a la vida. Pero en otro punto, hay una ciudad de Chicago, creo que fue hace, no estoy muy seguro, fue un año atrás, empezaron a cobrar por las bolsas de plásticos en las tiendas. La idea era quitarlas, pero no sé, no sé por qué, creo que no la aprobaron. No estoy tan seguro o tan informado como fue, pero empezaron a cobrar 7 centavos por bolsa y 10 y más. Entonces la gente pues no quiere pagar. Y eso ha ayudado bastante porque mucha gente ya no paga, las bolsas se las lleva aunque sean en cajas, pero ya estamos ayudando a algo. Entonces eso es muy bueno para la ciudad porque no están pagando bolsas de plástico. Y referente a los botes, sí tenemos, allá en Chicago tenemos el bote azul que es para reciclaje y ya es el negro para la basura. Entonces sí, hay varias que en verdad sí necesitan. Sí están colaborando, pero hay otras que a veces todavía no se pueden, porque como dice Dana, la costumbre nos hace muy difícil, muy difícil. Pero qué bueno a ustedes, como les digo, a ustedes gracias porque hacen este programa donde nosotros ya estando aquí, tenemos ese compromiso de nosotros llevar esa idea y compartir con alguien más, enseñar a nuestros hijos. Claro que no se va a hacer el cambio de un día para otro, pero tenemos la iniciativa y tenemos el compromiso, yo creo ahora, de que hagamos este cambio nosotros. Tiene toda la razón, Enrique. Sí, fíjese que ya en California, sí, tuve esa experiencia el año pasado de que ahí se están cobrando las bolsas. Ahí sí se están cobrando las bolsas. Enrique dijo algo de que en Chicago, como que la ley no se aprobó, y creo que en Nueva York pasó lo mismo. Sí, no. Bueno, supuestamente era que no querían tener más bolsas en las tiendas. Pero sí se cobra 7 centavos. Pero ahí sí se cobra. Entonces ya la gente ya no quiere usar bolsas. Entonces ahora que son sus bolsas reciclables, sus bolsas duras, que eso ayuda a sentirse a comprar bolsas. Bueno, vamos a mandar saludos desde Nueva York, Nueva Jersey, a todas las personas que nos están sintonizando en Chicago, California, Ecuador, Miami, Brooklyn, Florida, México, Colombia, Nicaragua, en Argentina, en todos los lugares, en todos los países que nos están sintonizando, porque sabemos que gracias a las redes sociales estamos cruzando fronteras y barreras, y bueno, es por eso que de esta forma las redes sociales y el internet nos ayuda para difundir algo de productividad y algo bueno. No solamente es para ver el lado negativo, encontremos a todo lo negativo algo positivo. Y este es uno de ellos, que gracias a los humanos también, un intelecto humano creó todo esto y nos ayuda a difundir todo lo que cada una de nosotras o nosotros queremos, tenemos algo positivo para compartir y para al mundo entero. Así que
Bueno, vamos a escuchar, María tiene un poemita por ahí, debido a, en base a lo que es el reciclaje, y tenemos unos cortos comerciales para ver qué tenemos que hacer. No, voy a leerle algo muy bonito, porque estamos hablando de lo que es nuestra tierra, nuestro planeta, ¿verdad? Nuestro hábitat, y dice, si trasciendes en el proceso, lograrás ascender hacia lo alto. Recuerda, Jesús trascendió dando de comer a 5,000 personas y con cinco panes, y cinco peces y dos panes, 12 peces, ya me reí, dos peces, y ascendió a los cielos y al tercer día. Dos grandes manifestaciones que lo hicieron glorioso e inmortal. Como seres humanos estamos llamados a hacer grandes revoluciones en el marco espiritual y en el marco intelectual, como los dos grandes símbolos que nos muestra en el mismo Jesús. Ser grandes precursores para las nuevas generaciones que cambiarán el mundo, que sean más conscientes y en cuanto al cuidado y protección de nuestro planeta, nuestro hábitat, nuestro Edén, el paraíso que Dios nos regaló, la tierra prometida, y trascender a grandes rasgos, dejando un planeta donde todos podamos compartir y convivir, el estrado donde Dios pone sus pies. Así que ya escucharon esta maravillosa y hermosa poesía, esta poesía que se trata para nuestra madre tierra. Así que nos vamos a un break y regresamos en
Ok, buenas tardes. Ya regresamos de nuestro corto break o corto espacio que nos dimos para respirar y entrar con todas las ganas a hablar sobre el reciclaje. Vamos a mandar algunos saludos que nos han escrito. Obviamente también saludamos a todas las personas que nos están sintonizando de todos los lugares que se han tomado su tiempo para compartir este breve espacio con nosotras. Y bueno, tenemos a Fanny Reyes. Buenas tardes, hermosas. De igual manera, hermosa, pensamos tenerte ya pronto por aquí, compartiendo con nosotras. Miguel Urquiza, saludos cordialmente, muchachas, desde Chicago, Illinois, y tremenda sorpresa, tremendo emprendedor en su programa. Claro que sí, Miguel, así que también deseamos tenerte por aquí. Necesitas visitarnos. Bueno, Enrique Calderón y a toda su familia que está por aquí, a la esposa, pues gracias por venir y gracias por seguir sintonizándonos. Y no sé, muchachas, ¿tienen más saludos por ahí? Nos vamos directamente al tema. Ok. María Mejía dijo que muy interesante el tema. Creo que sí, es muy interesante para la comunidad y para todo ser humano. Es un tema muy interesante, mucha tela que cortar, de hecho, mucho que aprender día a día. Así que, ¿cómo se recicla? A veces no tenemos esa idea, ¿verdad? Vamos a compartir algunos consejos prácticos para reciclar, ya que sabemos que podemos reciclar más del 60%. Aquí tenemos algunos pasos para reciclar. Tengamos en cuenta el material de los residuos. En el paso elemental del proceso de reciclaje, cada producto está elaborado a base de unos materiales que nos permiten clasificarlo en uno o otro contenedor: vidrio, plástico, aluminio, latas, papel y, por supuesto, residuos orgánicos. Lo que estábamos hablando, Marisol, de los colores. Sí. Evita compartir artículos desechables. Aquí dice, nos referimos a cubiertos, platos, vasos o productos envasados en botellas de plástico. Este material es uno de los que más tarda en descomponerse y, por tanto, el que mayor impacto genera en el medio ambiente. Empieza, por ejemplo, por llevar bolsas de tela al supermercado en vez de comprar las de plástico. Así reducimos el plástico, lo que estamos diciendo, libre de plástico. Ya María nos compartió que tardan varios años en descomponerse. Toda una vida de nosotros como humanos. Realiza las cosas que hayan cumplido un primer ciclo de uso. Reutiliza, perdón. Bueno, ya tenemos que poner mucha atención de todos estos productos de plástico que se pueden reutilizar, porque muchos de ellos no se pueden reutilizar, porque al reutilizar sueltan un tipo de químico que es dañino para nuestra salud. Acá suelen tirar aquello que ha cumplido su ciclo. Piénselo bien, muchos productos merecen recibir una segunda oportunidad, aunque los usos de la misma manera que antes pueden ser útiles para otras cosas. Reutiliza envases, cajas o frascos de vidrio. Envases, cajas o frascos de vidrio. ¿Ya escucharon? Ropa usada. Aquí dicen que también podemos usar ropa usada. A lo mejor después de lavarla puedes hacer una jerguita para limpiar la cocina, para limpiar el piso. Muchos lo van a llamar que este es un pensamiento de pobreza, no es un pensamiento de reciclaje. No es que uno quiera gastar, queremos reciclar. Realiza donaciones de cosas que no usas. Pero si definitivamente estás decidido a tirarlo, aún así, espera. Bueno, en esto que podemos hablar de la ropa, zapatos, a veces tenemos que decir, ya no nos sirve, pues ya no nos queda ni la ropa. Ay, la ropa nos queda, se encoge, no, mentira, engordamos. pero queremos a veces tirarla, que vamos a reciclarla. Hay gente que necesita la ropa, o sea, claro, no es que la necesite, a veces es bueno, está en buen estado, ¿por qué no volver a reusarla? Como digo una vez más, no es pensamiento de pobreza, es pensamiento de reciclar y cuidando al medio ambiente. Compra productos reciclados. La prueba de que reciclar no es solo clasificar, está en que otras alternativas es la compra de productos reciclados como ropa, bolsas, bolsas de basura, cuadernos o libros, entre otros. Así que yo estaba una vez compartiendo con una compañera de clase hace varios años, cuando era joven, ¿cierto? Yo la veía arrancando hojas de las libretas que tenía solas y yo le decía, ¿para qué haces eso? Dijo, porque voy a hacer una libreta.
pues cómprate una nueva, dijo. En ese entonces ella sí me dijo, yo no tengo lo económico suficiente para adquirir una libreta nueva. Pero si lo vemos ahora en este punto de reciclar, ahora estamos, aunque tengas el dinero para comprarlo, recicla. Varios de nuestros hijos quedan con libretas buenas, nuevas, casi, solo la mitad. Y después ya. Y podemos usarla. Así que yo tengo unas libretas nuevas para este nuevo curso. Si alguien necesita libretas nuevas, me contactan. Totalmente nuevas que fueron sobrando y las tengo ahí. Nada de usar, las pueden utilizar. Sí. Saben que ya para el 2017 salió una nueva idea de que del papel periódico se van a hacer las bolsas de papel de regalo. Sí, yo lo compartí. Buena idea. Sí, excelente. Es muy bueno. Entonces, hace tiempo cuando yo era vendedora independiente de Producto Mary Kay, que yo sé que todos lo hacen, una compañera que dijo, yo no necesito comprar bolsas de plástico para entregar mi producto. Ella rompía los catálogos y con las hojas hacía las bolsitas. Dijo, yo entrego mi producto con esta bolsita. Y yo dije, eso es algo que debemos de aprender todas. En ese entonces, pues, yo no seguí, pero bueno, estamos compartiendo, como dijo Mario, sí, es una buena idea, porque quizás en lugar de tirar la revista, le está sacando provecho. Sí, solo es tener la creatividad de hacer la bolsita, bonita, muy especial, para que el que la va a recibir, pues diga, qué lindo, independientemente de que sea un periódico, depende de cómo la forma, la manera de que lo vas a decorar para poder regalar, hacer un hermoso regalo, porque... Así que bueno, ya saben, tengan en cuenta el material de los residuos, eviten comprar artículos desechables, reutilizar las cosas que ya hayan cumplido con un primer ciclo de uso, realiza donaciones de cosas que no uses y compra productos reciclados. Pueden buscar en YouTube o en Internet y van a encontrar aún más tips para poder seguir reciclando y seguir compartiendo y cuidando ambiente y todos esos animalitos que por nuestra causa de basura están perdiendo la vida y a punto de extinción. Así que pues bueno, vamos a entrar en tema. Tenemos algo bien importante por aquí con nuestro invitado especial. María, ¿usted quiere saber quién es Enrique Calderón? Yo sí estoy ansiosa por saber. Marisol, ¿tú también? Porque me viene Enrique Calderón, viene. Yo estaba ansiosa porque pensé que hacía el chiste. Y ella dijo que no tiene. Ya lo quiero. Bueno, a ver, Enrique Calderón, bienvenido. Buenas tardes una vez más. Y cuéntanos, ¿quién es Enrique Calderón? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, primeramente, como lo dije al principio. Muy agradecido de haber abierto puertas, se puede decir, para hoy. Tengo la oportunidad de estar hoy aquí compartiendo con ustedes. Yo muy privilegiado, es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Alejandro, y a ustedes gracias por compartir la mesa. Pues, primeramente, Enrique Calderón es una persona que cree que todas las personas de este mundo merecemos prosperidad, abundancia, ya que somos creados. Entonces yo creo que si somos creados, nos merecemos abundancia, prosperidad. Enrique Calderón también es una persona alegre, trabajadora, humilde, visionaria. Y se puede decir que me considero un emprendedor, primeramente porque yo vengo de una familia muy humilde. No sé si, gracias a Dios, o por cosas del destino, porque así es la vida, porque así nos creo Dios. Yo no tengo un título universitario, que se puede decir que me represente a lo que mira hoy, yo soy esto, y con esto me presento quién soy. Entonces, por eso yo me considero un emprendedor, porque al salir de mi país, llegando a este país, se dieron las oportunidades que uno viene buscando. Uno dice, no voy a ir a otro país porque quiero tal vez hacer algo mejor para mí, para mi familia. Entonces, eso, así me identifico yo. Llegando aquí he podido tener oportunidades de superar, de crecer, de aprender. Entonces, para poder tener un emprendimiento o algo, se necesita mucho, puede ser trabajo constante.
y juntarme con personas como ustedes, que me han ayudado bastante y seguramente van a ayudar. Pues muchas gracias. Creo que lo que dice Enrique es cierto, todos venimos con ese sueño, un país de las oportunidades, como dice, constante y disciplina. Entonces entra la frase que yo siempre digo, que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Eso es algo bien cierto que lo estamos viendo con Enrique. Sé que Marisol tiene otra pregunta para Enrique. Enrique, ¿qué te motivó a hacer tu propio negocio? Porque tienes unas exquisitas comidas. Es un alimento, parece que también 100% pues, natural. Casi estamos usando así orgánico, entonces. Pues sí, no. Muchas gracias. Primero, pues ustedes ya nos visitaron, me dieron el privilegio de que ya hayan estado ya. Pues que sí, pues referente a la pregunta, ¿qué me motivó a mí a poner mi negocio? Primero, como les dije, el llegar a este país, se abren oportunidades o las creamos y nos encuentran o las encontramos. Entonces, yo creo que el deseo de superarse, no para sentirse mejor que otra persona, ni para creer que soy más que otra persona, simplemente el deseo de superarse uno mismo, el amor a la familia, a mi esposa, a mis hijos, que ellos son los que me han motivado, me han ayudado a crecer. Entonces, yo creo que aparte de eso, también uno, cuando empieza a buscar crecimiento, uno encuentra motivaciones o encuentra creencia en uno. Que a veces venimos de una cultura donde no tenemos el suficiente valor o el suficiente enseñanzas de que nosotros podemos hacer cosas, o nos dicen a veces, no, eso no es para ti, no sueñas mucho, piensas, tienes que poner los pies en la tierra y cosas así. Entonces, yo creo que ese fue mi... ¿Te empeñaste? Sí, eso fue mi mayor... Con la licencia. Sí. Entonces, sí, fue seguir los sueños. Saber que si existen sueños, se pueden realizar. Entonces, yo empecé a seguir mis sueños, sí. Y esos mismos sueños, pues, nos ayudan también. Porque uno buscando mejorar o algo, entonces se encuentra con personas como ustedes. Sí. Bien dice la palabra de Dios, busca y encontrarás, sí. Toca y se te abrirá, así es. Bueno, todo lo tenemos ahí, solo es cuestión de andar ahí, como dice, buscando, tocando, hablando, y todo está bien. Y sobre todo, tener en claro nuestras metas, porque si no podemos tener todo a nuestro alrededor, pero si no sabemos en realidad lo que queremos, pues vamos a seguir perdiendo. Así, claro. Así que, más bueno. Que nada, también tener la creencia en ti mismo, que puedes hacer, todo. No te dejes llevar de lo que te dijeron, sino tú mismo tienes que ser y creer que tú sí puedes. Como él tocó el tema de que dijo que nosotros venimos con otro tipo de mentalidad, claro, la mentalidad que tenemos es pobre, por eso no pensamos en abundancia y no vemos más allá, como lo dicen en algunos lugares, más allá de nuestra nariz, porque venimos de una mentalidad pobre. María, ¿qué quieres saber más de Enrique? Ella tiene preguntas para usted. Sí, Enrique, ¿cuál es tu propósito en la vida? Además de que ya tienes el primer propósito, me imagino que tienes más por alcanzar, todavía más ansia, más deseo de superación. Sí, yo creo que primeramente el propósito es servir de alguna manera a las personas. Tal vez para ayudar a dejar un planeta un poquito mejor de cómo lo encontramos. Y a eso me refiero con que el propósito viene siendo como no tanto material, simplemente dejar como a nuestros hijos. Yo me refiero a los hijos porque yo tengo dos niños. Entonces yo quisiera a ellos enseñarles tal vez que se puede hacer algo que uno se propone hacerlo, alcanzar las metas, alcanzar los sueños. Y enseñarles que no es fácil. Señales que cuesta mucho, cuesta disciplina, cuesta trabajo. Entonces, yo creo que sería mi propósito ayudar a las personas, al menos a que se motiven a que sigan sus sueños. Sí. Porque, sí, así yo como sé, como les repito, tal vez vengo de un lugar donde estas creencias son limitantes. Entonces, no podemos ver un poquito más allá de la montaña, se puede decir. Entonces, eso nos quita la autoestima,
Así. Entonces no estamos, como se puede decir, motivados o poner energéticos para poder decir yo puedo. Entonces tenemos que buscar algo que nos falta para que lleguemos a eso. Entonces, nuevamente, pues, yo creo que ese es mi propósito. Y aparte, pues, esperemos crecer con la compañía, se vendrán también más proyectos por ahí, también en Chicago yo estoy juntándome con personas que así mismo están buscando crecimiento personal. Entonces, trato de juntarme con un equipo que hacemos de ayuda social. Entonces, pues eso también. Y aprovecho para mandar un saludo a mi gran líder, José Barrios. Gracias por sus enseñanzas. Yo en realidad estoy muy agradecido porque aprendí bastantísimo de él y espero seguir aprendiendo. Ahora que volvamos, vamos a tener unas conversaciones, pero tenemos los seminarios, entonces pues los invito también. No estoy haciendo publicidad, pero bueno. Enrique, yo escuché de más proyectos a futuro. En este proyecto está el escribir un libro, al igual que todas nosotras. De repente venimos y dijimos, pues queremos compartir algo a la gente, lo que nos pasó, o que a pesar de las experiencias que tuvimos, nos levantamos. Y Calderón, tienes una trayectoria totalmente muy interesante desde tus raíces, desde cómo has ido levantándote, cómo tienes tu restaurante, no sé, de repente vino un libro de cómo te levantaste, cómo llegaste a estar en el lugar en donde estás, o por qué no, un libro de recetas después de toda esa comida bien saludable que tú sirves. Claro, sí. Bueno, mi propósito, mi meta que viene aquí, sí es tener un libro, escribir un libro. Pues, esperemos que se nos den pronto las cosas. Yo había, hace un tiempo atrás, había comentado con mi esposa, que le dije, mire, yo quiero escribir mi libro. Cuando yo tenga 40 años, quiero tener mi libro. Pero ahorita ya llegando al tema, entonces se me hace muy largo los 40 años. Yo los quiero reducir. Y bueno, pues yo estoy trabajando en ello. Muy pronto tendremos noticias de ellos. Entonces, sí, estoy trabajando también en eso. Y pues sí quiero escribir mi libro. Como dice Dana, puede ser de algo que motive a los demás, que ayude en algo, o simplemente de unas recetas que ayuden también en la alimentación a uno, porque en este tiempo está muy difícil alimentarse bien. A veces uno quiere comer lo más rápido, lo más fácil, y no quiere comer lo que lleva menos azúcar, menos sal, cositas así. Entonces, sí, puede ser que comenzamos con uno, luego el otro, o el revés, pero sí, vamos a. Yo estoy trabajando en eso porque sí también quiero. Antes de los 40. Bueno, pues quería mandarle saludos a la esposa de Enrique que está aquí al lado de él, al lado fuera de este set, pero que está aquí acompañándolo. ¿Cuál es el nombre de ella? ¿Jenny? Sí. Que vamos a tener aquí a Ricardo Villa, quien es el suegro, a Jenny Villa. Suegra y habla especial. Que tiene el privilegio de ser la esposa. Jenny es esposa. Claudina es perdón. Jenny es la privilegiada de compartir con este gran hombre, un emprendedor que quiere esperar a los 40, pero ya nos dijo que ya no va a esperar a los 40. A lo mejor ahora que vayamos a la tercera gira de Chicago, ya no tiene la sorpresa de que tenga sus manuscritos. ¿Por qué no presentar el libro en ese día? ¿Tienes alguna sorpresa en esta gira que vamos a ir para Chicago en septiembre del 19 al 22 que estaremos compartiendo contigo? ¿Tienes alguna sorpresa? Sí, sorpresa tal vez no, pero la sorpresa me está llevando bien. Sí, porque pues, como digo, es muy bendecido lo que me está pasando al conocer a Alejandro, porque son personas que motivan a uno y personas como ustedes, que motivan, que uno piensa que no está solo, porque a veces uno tiene amigos, como dice, que le invitan a tomar cerveza, licor y cosas así, que no ayudan a uno, pero conociendo a personas que sí nos dan valor, que nos valoran, que nos dan un buen consejo, un alivio, se puede decir, para uno mismo, dice que valorados.
que todo. Yo, esa es la sorpresa para mí, más bien cuando tuvimos contacto con Alejandro, es decir, él dijo, no, pues vamos a tratar de hacer el seminario ya. Entonces eso a mí me ha motivado un poquito más todavía. Entonces, la sorpresa es tenerlos a ustedes, y pues bueno, estamos trabajando a ver qué podemos preparar para ustedes. Vamos a tener comida y algunas cositas más que sea sorpresa, porque si les digo, entonces ya no será sorpresa. Bueno, pues nosotros, para nosotros no va a ser una sorpresa, va a ser un honor que Calderón sea uno de nuestros, ¿cómo se dice?, de nuestros anfitriones por ahí, que lo vamos a tener en todos nuestros seminarios que vamos a estar dictando por ahí. Yo sé que nos va a acompañar con la familia, porque como Marisol lo decía, la familia es la base principal de todo apoyo. Pues, compartir con tu familia, como ahorita lo estamos haciendo, es algo privilegiado para nosotros. Es el motor de avanzar, ¿no? Porque mientras estés bien con la familia, yo creo que todos los proyectos fluyen solos. Porque a veces uno está bien en el hogar, pues aunque uno quiera, ¿verdad? Pero a veces es un poco más retrasable. Pero mientras la familia te apoye y nada, yo creo que esa es la bendición que Dios más grande nos da cuando pues ya sembramos a una familia, porque es lo que Dios bendice cuando estamos unidos. Claro. Y pues aprovechando el momento, quiero decir que mucha gente cuando lo ve a uno sentado, como ser hoy, en frente de una cámara o al frente de una empresa o de un negocio, piensan que es muy fácil. Entonces yo sí entiendo ese punto de vista, porque yo he estado de trabajador y decía, es que no me paga más o lo que sea. Entonces es muy difícil, muy duro, pero nada imposible. Sí, es muy difícil estar al frente de que cambie un negocio, porque hay como todo, ¿verdad? Como un matrimonio, puede ser un mismo equipo. Sí, entonces, si el matrimonio está mal, a veces el negocio también no va a funcionar también porque se desequilibra. Sí. Entonces, sí, es muy difícil. Yo creo que como todos ustedes también ya tienen su pareja, no los conozco muy bien, pero sí, es muy difícil, como un matrimonio, hay momentos de desistencia. Sube y baja. Entonces es igual el negocio, pero sí, yo pienso que nada es imposible para todo uno. Sí. Sí. Así que ya escucharon a nuestro querido amigo emprendedor. Tengo una pregunta bonus, pero no sé si el tiempo nos dé para más. Sí, es importante. Tú como dueño, como dices que has sido trabajador y ahora dueño de un negocio, ¿cómo eres con tus clientes? ¿Eres amigo, las personas que trabajan para ti o que te colaboran? Porque trabajar, se escucha algo muy importante, no bien que te colaboran. ¿Eres amable con ellos? ¿Los tratas bien? Porque de repente te pones en la posición de que antes de ser dueño, fui empleado. Pues cuando vaya nada, yo quiero que hable con uno de ellos. Para que no vengan de mí. No, pero sí quiero responder también. Yo trato de ser muy social con ellos cuando entran a trabajar, a compartir con nosotros. Yo les digo que van a ser parte de nuestro equipo, parte de nuestra familia. Entonces, pues yo creo que todos tienen el mismo concepto ya que trabajamos como un equipo. Trabajamos como un equipo, se les quiere, se les respeta. Y pues yo creo que no sé si ellos en realidad tengan otro punto de vista sobre mí, pero yo trato de ser lo más sociable, lo más amigable y lo respetuoso, todo con ellos, para que ellos se sientan, como yo les digo, en familia, para que ellos no tengan como ganas tal vez venirse, aunque yo les digo, en el momento que ustedes sienten que una oportunidad mejor llega, pues venirse, porque de eso estamos, o para eso estamos, para buscar oportunidades. Sí, pero bueno, si Lana encuentra otra vez, pregúntenles y quizás ellos le respondan algo de su punto de vista de ellos. Porque uno puede decir, yo soy el mejor líder y jefe o lo que sea, entonces, pero no, eso no viene de mí, es que reciben. Así que ya tenemos trabajo para el equipo entre mujeres. Cuando vayamos para Chicago, vamos a entrevistar
Alt Staff de Calderón. Ese va a ser nuestro programa, ¿ok? Bueno, tenemos 4 minutos. Ya escuché por ahí nuestro mentor Johnny Torres que decía que el señor Alejandro Aguirre es muy tacaño con el tiempo, ni porque tenemos un invitado especial. Eso es broma, pero vamos a dar nuestros anuncios que tenemos rápidamente. Bueno, vamos a pasar a los anuncios. Tenemos el seminario de cómo escribir un libro y psicocoaching viernes 12 de julio y el sábado 19 de octubre de las 9 de la mañana a 1 de la tarde. Para mayor información, contáctenos a las redes sociales o al número telefónico que aparecerá en pantalla. Y nos vamos para Chicago. Ahí que tenemos, sí que tenemos algo bien lindo por ahí. Pero, bueno, también tenemos antes un curso de autorrealización y desarrollo espiritual aquí en Nueva York, Nueva Jersey, que la primera sesión será Creando Amor, sábado 5 de octubre, de la 1 de las 10 de la mañana a 4 de la tarde. La segunda sesión, Sanación Interior, domingo 6 de octubre, de las 10 de la mañana a 4 de la tarde. La mejor inversión como seres humanos para nosotros. Démonos un regalo adelantado de Navidad y paguemos esto, ¿verdad? Para mayor información sobre todos estos precios, pues contáctenos en las redes sociales. A Alejandro Aguirre, Dana Morales y los números que aparecerán en pantalla más adelante para darle el horario y todo bien detallado de cómo llegar a estos seminarios. Y nos vamos de gira, vamos a estar compartiendo con el señor Calderón. Ya tenemos trabajo, chicas, para entrevistar a ella. Sí, última vez. Entrevistera se va ahí. Se va ahí duro para entrevistar. Todo lo más que hay ahí. Sí, ¿no? ¿Verdad? Todas esas manchitas negras. Sí, me las pasan para que las puedo ver. Me las pasa para darles un buen. Una buena liquidación. Sí, bueno, la tercera gira Inspiracional Chicago 2019 que se llevará a cabo del 18 al 23 de septiembre. Con eventos de cómo escribir un libro y psico-coaching, técnicas para hablar en público y persuadir a la gente y la presentación de los libros, el poder de conocerse a sí mismo del autor y escritor Lucio Santos, entre la vida y la muerte de la autora y escritora Diana Rodríguez, cómo lo logré, de la autora y escritora María Magdalena Márquez. Les vamos a mandar por mensaje de texto, mensajes privados o una llamada telefónica especificando horarios, fechas y la inversión de estos eventos y seminarios. Si nos llaman directamente o nos contactan por las redes sociales, vamos a estar aquí para compartir con ustedes. Así que tenemos tiempo, empiecen a hacer sus agendas para que podamos estrecharnos la mano en Chicago. La segunda gira inspiracional Los Ángeles, California 2019, que se llevará a cabo del 14 al 18 de noviembre con una serie de eventos, pero estamos trabajando arduamente en el itinerario. La segunda gira inspiracional Denver 2019, que se llevará a cabo del 16 al 21 de octubre con una serie de eventos, estamos trabajando arduamente. Dijimos que queríamos regresar a Denver y gracias a Dios estaremos regresando para compartir con todas las personas, coach de vida, entrenadoras, mujeres altamente preparadas y dedicadas y decididas a lo que quieren. También tenemos la tercera gira inspiracional Los Ángeles, California 2020, que se llevará a cabo del 5 al 9 de marzo con una serie de eventos. Bueno, tan pronto nos acerquemos a esta fecha les vamos a compartir lo que tenemos por ahora, así que empiecen a hacer agendas para que compartan con nosotros. Y bueno, acerca de la editorial Alejandro Aguirre, ya saben, si tienen en mente de publicar poemas, recetas de comida, compartirnos su historia o cuentos de niños, pues estamos aquí, pueden contactarnos en www.alejandroceaguirre.com, en las redes sociales y también pues estamos aquí siempre en este nuestro programa Reingeniería Mental, viene la próxima semana y entre mujeres más adelante. Pero vamos a seguir compartiendo, como una vez lo habíamos dicho, quiero compartir con nosotros en el programa. Entre mujeres, no duden en contactarnos. Y claro que sí, les abrimos espacio aquí porque sé que todos y cada una de ustedes también tienen algo que compartir con nuestro equipo. De mi parte, muchísimas gracias. Dios me los bendiga y voy a dejar que mis compañeras de equipo y nuestros invitados se despidan. Gracias, que Dios les bendiga. Pues, mis felicitaciones para el señor aquí Enrique Calderón. Le deseo mucho éxito en su trabajo,
en su emprendimiento como escritor, sé que viene el proyecto, y Dios, pues yo sé que le va a dar esa fuerza, esa sabiduría, para que todo eso fluya rápidamente y todo va a salir bien. Y mi mensaje es de que me gustó la idea de que dice que el mensaje que usted quiere dejar a sus hijos para ver un mundo mejor, un futuro mejor para ellos. Mis felicitaciones por esa parte. Pues. Muchas gracias, María Luciadora. Gracias, Ana. Gracias, Marisol. Gracias, Alejandro, por la oportunidad que tuvimos hoy. Bueno, yo también quiero dar gracias primeramente por este otro programa. Gracias a todos los televidentes que nos vieron, que no a todos les podemos mandar saludos por el tiempo tan corto, pero gracias por sintonizarnos, por estar tomando de su tiempo para escucharnos. Muchos dijeron que es un buen tema que se tocó y creo que sí, hay que concientizarnos en ese tema y hay que tenerlo siempre presente para nuestros hijos. Y Calderón, pues gracias por estar aquí. Estaremos por allá muy pronto también visitándolos y gracias a tu familia. Y siempre yo les puedo decir que sigan apoyando porque sin ustedes, pues él no va a seguir logrando sus sueños. Y creo que mientras tengan un apoyo, los sueños se hacen realidad. Gracias. Definitivamente, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Y nos estamos mirando la próxima semana en Reingeniería Mental.